Contigo quería yo hablar. ¿Qué coño haces aquí? Bueno, trabajo aquí. Pues si trabajas aquí, sabrás que tu turno es de 9 a 6. No te he visto en toda la puta mañana. Ya es que he estado liado. ¿Ah, sí? ¿Y qué me dices de ayer? Apareciste en todo el día. También estaba liado. Ya es que estuve en el hospital con mi abuela, que la pobre está con cáncer terminal y lleva tres quimios ya y nada. Tres quimios. Tres quimios. Y nada. De nada. Es curioso. ¿No era que el martes no habías podido venir porque habías ido al funeral? El funeral, claro. Si es que no te lo he explicado. La que se murió era por parte de padre. Esta es por parte Por de... parte de mis santos cojones. ¿Te has acabado ya eso de torearme como si yo fuese gilipollas? Un puto minuto, Diony. Un puto minuto más tarde de las 9. Y te juro por el perro de San Roque que te dejo sin rabo. Y en la puta calle. Bueno, mañana me pagas el mes, ¿no? Eso no depende de mí. Céntrate ya, coño. Ah, y tengo contada las bolsas de Doritos.
Buenos días, doña Rosa. ¿Serán para ti, vago de los cojones? ¿Tú cuándo piensas pagarme el alquiler? Pues cuando cobre. ¿Y esto? ¿Cómo esto? Que aquí huele a costo que tira para atrás. Vaya cosas tiene usted. Eres un drogadicto. Que sí, venga. Yo en cuanto cobre, se lo pago. ¿Y tú no trabajas? Pues hombre, curro en una tienda. Pero qué tienda ni qué tienda. Tú eres chapero de esos, ¿verdad? Venga, no te hagas el tonto, mariconazo. ¿Qué te crees que no veo toda la chusma que sube aquí y baja cada día? Vamos a ver, doña Rosa, no me sea homófoba, que yo no soy gay. El jueves, en cuanto me paguen de... Jueves, como no tenga el dinero, llamo a la policía. Y si hace falta, la legión. ¿Te queda claro? Cristalino. Pues que te follen. Y echa algo para el olor, que se queda una tonta de estar aquí. Estoy hasta el coño de mi madre. La muy puta me ha cancelado todas las tarjetas de crédito. ¿Te puedes creer? El otro día mandó al CERT de mi padre a buscarme al Codere. ¿Y qué pasó? Nada. Se tomó tres cubatas y se besó con mi amiga Julia. ¿Y la maleta? Ah, que como las cosas en casa están como están, había pensado venirme aquí unos días. No te importa, ¿no? Hombre, igual no es el mejor momento. ¿Qué te ha pasado en el ojo? Ya tengo otra paliza. Cielo, creí que estábamos hablando de tus problemas. Si es que no me cuentas nada. Como ahora vamos a estar juntos todo el rato, puedes ponerme al día. Sabes que curro de 9 a 6, ¿no? Eso es estupendo. Así puedes mantenerme. ¿Cómo que mantenerte? A ver, tampoco te rayes, que te estoy hablando de lo básico. Los tampones, la comida, el metro. La rule. ¿Qué? Que debuten, que me hace un montón de ilusión tenerte aquí. Joder, Diony, ¿por qué eres tan bueno? Pues porque no me queda otra. ¿Quieres que follemos mientras te estrangulo? Thank you.
rato. Eso de torearme como si yo fuese gilipollas. ¿Cuándo piensas pagarme la tira? Eso es estupendo. Así puedes mantenerme. ¿No? Tú ya no trabajas aquí. ¿Me jodas, Ricardo? Te lo dije, Diony. Ni un puto minuto. Habértelo pensado mejor. Ahora a tomar por culo. Venga, no me jodas, Ricardo. Quita de ahí. ¿Qué cojones haces? Que te quites de ahí, cojones, que voy a currar. O te vas de aquí o te saco a hostias. Será cabrón. Trap 5, 7 to 2, trap 4, 12 to 1, and bail the rest. 3, 5, and 2, your result. Crayford for race 9, 9 to 2, the winner. 3 to 1, the second. 24, 83, the forecast, and 92, 85, the drive. Diony, antes de que me digas nada, me vas a matar. Pero los 20 euros que había en la encimera, se los he metido todos a Sweet Pitingo. ¿A quién? A Sweet Pitingo.
Bueno, ¿qué? ¿Cómo ha ido hoy? Pues de puta madre. Me han echado el curro, me han robado la bici, es posible que los próximos días me desahucien, me corten las pelotas y me violen. Pero, ¿para qué preocuparse? Tenemos aquí a Sweet Perico, que va a sacarnos de esta puta miseria, ¿verdad, cielo mío? Pero... ¿por qué nunca me cuentas nada? Es que te lo acabo de contar todo. ¿Sabes lo que creo? Que deberías hacerte respetar un poco más. ¿Cómo hacerme respetar? Joder, Diony, todos te toman por el pito del sereno. Bueno, lo que me faltaba por oír ya. Es la verdad, no sabes imponerte. Dejas que la gente haga contigo lo que quiera. Supongo que eso te incluye a ti entonces, ¿no? Mira, no sé. Yo solo digo que tienes que hacerte valer más. Manda huevos. Está bien, quieres que cambie, ¿no? Cojonudo, a partir de ahora me haré valer. ¿Y sabes lo que te digo? Que te vayas ahora mismo de aquí. No debería haberte dicho que sí desde el puto primer momento. Y ahora el Diony que se hace valer te dice que cojas y te largues y no vuelvas. Pero... ¡que te pires! ¿Quieres que follemos mientras estrangulo?